de la conferencia de prensa que se refiere como tema central a una importante firma de un acta de acuerdo a través de la Subsecretaría de Acción Cooperativa de la Provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de Necochea, en la representación del Intendente Municipal, profesor Horacio Terechea. Nos acompaña quien es senador provincial del Frente para la Victoria, Eduardo Ancona, también el director provincial de Fiscalización Cooperativa, César Vaca, el director de Fiscalización y Coordinador Territorial, Pablo Izquierdo, quien es además también el subsecretario de Políticas Territoriales, Fabio González. Los visitantes nos van a dar el marco de lo que significa este importante acuerdo entre la Subsecretaría Provincial y la Municipalidad de Necochea y cómo cierra esta vez el Intendente Municipal dará su parecer. Así que... Bueno, primero buenos días a todos y a todas. Bueno, nosotros venimos a reflejar políticamente lo que creemos, que estamos convencidos, en bajar las políticas de Estado de la provincia de Buenos Aires a los distintos distritos y además las necesidades de nuestros compañeros. Nosotros como Secretaría de Participación Ciudadana, conducida por el compañero Javier Ruiz, volvimos a traer a disposición todos los programas que tengamos como políticas territoriales y la implementación de distintas políticas en la ciudad de Necochea. Y ya muy agradecido al compañero intendente, al cual le venimos a dar nuestro más caluroso apoyo. Los compañeros directores van a poner a disposición el acta de acuerdo que se va a llevar a cabo para poder empezar a implementar los censos y las políticas de cooperativismo en la localidad de Necochea. Sí, yo como director de fiscalización, director provincial de fiscalización y registro, que es el área que tiene a cargo el censo cooperativo, venimos a comunicarlo en Necochea para que todas las cooperativas se inscriban. Tenemos acá los folletos y en la página de la Secretaría de Participación Ciudadana pueden ingresar y hacerlo vía online. Y después vamos a acordar acá en el acta de acuerdo un espacio dentro del municipio donde van a estar las planillas para las cooperativas que no lo sepan o no lo puedan hacer vía online, para que se puedan censar y aportar todos los datos que para la Subsecretaría de Acción Cooperativa son importantísimos por el hecho de que podemos empezar a manejar distintas políticas con la verdad total de qué cantidad de cooperativas tenemos. Así que, bueno, invitamos a todas las cooperativas a participar del censo y a través de la información que va a otorgar la municipalidad y todas las preguntas y todo lo que necesiten del área y con respecto al censo y lo que tenga que ver con las cooperativas, capacitación y demás programas que tiene la subsecretaría, totalmente a disposición para traerlo todas las veces que sea necesario. En bien de toda la cooperativa. De esta manera se formalizaría, porque muchas cooperativas han comenzado y no terminaron de completar. ¿Este es el objetivo de fondo? El problema es que tuvimos algunos problemas técnicos, por eso no pudieron completar, pero lo estamos subsanando debido a que teníamos poca visibilidad en los servidores. Entonces por eso no ingresaban, porque los servidores nuestros son los de provincia y no estaban ingresando todos los datos en la cantidad que se estaba llevando adelante, entonces se bloqueaba y bueno, hemos conseguido, estamos contratando un servidor por fuera para el censo para poder cumplir con la necesidad de toda la gente que lo está haciendo, de todas las cooperativas que lo están haciendo vía online. Bueno, con respecto también a eso, aportar un poco más, nosotros tenemos que dejar acá a nuestro intendente toda una base de datos para que juntamente con la herramienta que tenemos online podamos llegar a poder concretar el censo, censarse cada una de las cooperativas, que sabemos que hay muchas inquietudes, necesidad de modernizar todos los datos que nos han entregado históricamente y hoy no los tenemos actualizados. Así que le vamos a dejar a la intendencia una base de datos de todas las cooperativas que existen en el,
en el marco del partido de Necochea, para que pueda colaborar con esa herramienta y poder entre todos llegar a buen término con este censo, que es muy importante para poder tener actualizada una base de datos, no solamente para saber cómo está la cooperativa, sino que también poder llegar en tiempo y forma desde la Secretaría con herramientas y posibilidades de ayuda, dado que debemos reconocer que las cooperativas históricamente han cumplido un rol productivo muy bueno que ha generado trabajo genuino muchísimo tiempo. Y hoy, en este amplio espectro del proyecto nacional y popular, el asociativismo y el cooperativismo es lo que marca el trabajo, y nosotros estamos en realidad para que podamos completar eso. Con respecto a los convenios, le vamos a dejar al nuestro intendente los modelos de las actas de acuerdo para suscribir juntamente con la Secretaría, ya la irán a formalizar en tiempo y forma, cuando ellos buscarán la fecha, para que nosotros podamos enviar a vuestra ciudad un técnico cooperativo para que pueda tomar todo contacto con la gente que tenga inquietudes de formar una cooperativa, de entender lo que es el asociativismo y cooperativa, y también todas las cooperativas que están en funcionamiento, ante alguna consulta o duda que tienen, el asesoramiento del Estado es gratuito y debemos estar con esas herramientas del territorio. Así que vamos a estar las veces que sea necesario, y no será impedimento que aunque no esté suscrito el convenio hoy, que ya desde hoy empecemos a trabajar en conjunto, no solamente en esto, sino también le vamos a dejar un modelo de una ordenanza y de una adhesión a una ley provincial de economía popular que realmente está ya dentro de las cámaras legislativas, y nosotros en eso vamos a apostar fuertemente en algo que es importante para el ciudadanismo de la gente, que genera el trabajo genuino de la gente de nuestras comunidades, que a veces no les llega la información. Por eso tomamos contacto con los municipios, que son el modelo que debemos tomar hacia que tiene más contacto con la gente de los distritos, para poder venir con las herramientas adecuadas. Con respecto a la capacitación, la capacitación de las cooperativas, exactamente. También. Nosotros, ustedes verán que si han escuchado, yo tengo mucha demanda en la ciudad de Necochea de formación de cooperativas, de tasas de crédito. Y nosotros, los técnicos, los estamos enviando desde Mar del Plata. Ese técnico va a venir las veces que sea necesaria, que el intendente nos solicite, que hay demanda, vendrá, si será una vez por semana, una vez cada 15 días, o las veces que sea necesaria. Vendrá el técnico del lugar que sea, y si debemos reforzar, vendrá de otro lugar también para tener contacto directo con el técnico. Intendente, esta en la firma del convenio. Sí, senador, su parecer y después cierro. Y centralmente, acompañar estas iniciativas que se hacen desde la Secretaría de Participación Ciudadana del Gobierno de la Provincia, todo lo que tenga que ver con la economía popular y el asociativismo, pero también queríamos aprovechar la oportunidad de venir a esta ciudad tan linda, tan acogedora, que a veces uno viene en el verano, pero aprovechar esta oportunidad porque no podíamos dejar de decir que hoy en esta ciudad está habiendo un contubernio entre sectores políticos que nos recuerdan lo más triste de la historia argentina. Sectores políticos que vienen del radicalismo fracasado en los 80, que nos llevaron a la hiperinflación. Nosotros no olvidamos el Plan Austral, el Plan Primavera, no olvidamos la hiperinflación y el Felices Pascua, no olvidamos el Corralito y el Corralón de la Rúa, no olvidamos la triste historia del dualdismo y hoy representado en esta ciudad por el Momo Venega, que se dice representante gremial, pero es el gremio donde hay más trabajadores precarizados, es el gremio donde existe trabajo esclavo y trabajo infantil. Entonces, ¿qué podemos esperar de esto, de este tipo de situaciones que plantean estos sectores políticos? Acá hay claramente, nos parece a nosotros, una actitud destituyente, desestabilizadora, que tiene que ver centralmente con lo local, pero que también tiene que ver con esta actitud desestabilizadora que tienen la corporación mediática, que tiene la patronal del campo, que tiene estos grupos políticos que nos han llevado al infierno.
Nosotros, como recordamos ese infierno, no queremos volver más y vamos a defender y vamos a reafirmar y vamos a profundizar las políticas que viene llevando adelante Horacio en Necochea, pero que también viene llevando nuestra Presidenta de la Nación. Entonces, queríamos aprovechar esta oportunidad también, Horacio, para reafirmarte nuestra solidaridad, nuestro apoyo y nuestra voluntad militante de desenmascarar a estos mafiosos. Y traemos el apoyo del Movimiento Evita, traemos el apoyo de la militancia kirchnerista y en este caso el apoyo del bloque de senadores del Frente para la Victoria de la Provincia de Buenos Aires, porque no vamos a permitir que los que nos llevaron a ese pasado tan trágico quieran volver y en esta forma destituyente. Así que también aprovechar eso y nuevamente esto, ser solidario y estar unido y organizado solidariamente para defender este proyecto de país que hoy vive la Argentina y que te tiene a vos como cabeza de este proyecto en esta ciudad tan maravillosa como decía anteriormente. Bueno, muchas gracias. Lo mío es simplemente suscribir de acuerdo, agradecer el permanente respaldo que venimos teniendo y el interés, no solamente por parte de ustedes y de las distintas áreas, ya sea el gobierno provincial o nacional, sino también decir que me siento absolutamente orgulloso de este proyecto político que encabeza Cristina Fernández de Kirchner y que me toca encabezarlo aquí en Necochea. Seguiremos trabajando, lo que ha votado la gente solamente se va con el voto de la gente, no con algún contubernio que tenga que ver con cuestiones que en nada, nada ayudan a lo que en definitiva nosotros nos ha movilizado a estar en política, que es esta vocación de servicio sobre la base de una idea. La idea es madre de acciones, ideas claras, acciones definidas, y las ideas claras y las acciones definidas que tenemos son estas, es la gestión. Hoy, por ejemplo, hay 1.500 chicos en Tecnópolis de Necochea, la delegación cultural estudiantil más grande de la historia del distrito. Eso tiene que ver con una acción conjunta, nación, municipio, Estado con los chicos, pero fundamentalmente también en este momento que algunos por ahí pueden llegar a creer que no se avanza en determinadas cuestiones, nosotros seguimos trabajando y lo vamos a hacer en cada segundo, en cada minuto, porque en definitiva esa es la forma de honrar la confianza que nos tuvieron los ciudadanos para prestarnos el lugar en el que estamos por 4 años. Y eso lo vamos a llevar adelante desde lo más profundo de nuestras convicciones y fundamentalmente también con toda la fuerza que nos da ese respaldo popular y con toda la fuerza que nos da la legitimidad obtenida para representar a la ciudadanía institucionalmente en el distrito de Necochea. Así que, si quieren, vamos a ir firmando este acta. Esto es importante, esto es lo que nos motiva a seguir adelante permanentemente. Agradecido a la ciudadanía, agradecido a la militancia, agradecido a los funcionarios provinciales, a los funcionarios nacionales y bueno, a seguir trabajando, que todavía hay mucho por hacer. Muchas gracias.